edición más de Coaching Gol Radio y Televisión, hoy desde la hípica de Alcalá, que ustedes ya conocen sobradamente, y acompañado con dos personas muy unidas, una Alcalá y la hípica, y la otra también Alcalá y la hípica. Nada más y nada menos que el alcalde, Javier Fernández, ¿verdad? Rodríguez, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y un asiduo ya de los programas, Quique David. Oye, hemos estado y van a ustedes a ver, viendo toda la presentación del concurso hípico que se va a celebrar el 10, 11 y 12 de mayo en el Club Deportivo Sociocultural Militar. No sé si lo he dicho bien con este cambio, mira que soy hijo de militares y ex socio de la ESA, pero ha cambiado todo. Tú lo has dicho, además, que se ha mantenido el tema durante la presentación, la transición y el ejército. Ha tenido mucho que ver en todos estos cambios y la manera de llevarlo. Cuéntanos, ¿qué ha hecho que al alcalde de Alcalá de Henares haya ayudado de la manera que está ayudando para este concurso de saltos? Pues en primer lugar porque es importante para la ciudad. Estamos hablando de poner en el mapa de la hípica a la ciudad de Alcalá de Henares, que está en el mapa de muchas cosas. Está en el mapa del patrimonio histórico, el cultural, deportivo, pero siempre es bueno tener nuevos nichos, nuevos lugares donde pues vender Alcalá de Henares en el mejor sentido de la palabra vender. También tengo una cuestión un poco personal. Yo recuerdo en mi infancia esos premios que se daban de hípica en Alcalá de Henares con muchísima asistencia de gente de todo Madrid, con un ambiente que había muy bueno, que por desgracia se ha ido perdiendo, pero que estamos totalmente convencidos que se puede recuperar. Y contamos con unos promotores excepcionales, que es la hípica militar de Alcalá de Henares, con todas las personas vinculadas a esta hípica que tienen ganas de recuperar esa memoria de lo que se hacía y hacerlo pues adaptado al siglo XXI con toda la modernidad que se quiera dar, pero también recuperar esa tradición de la hípica y de los caballos en Alcalá de Henares. Una tradición que está muy unida al nuevo director de la hípica de Alcalá de Henares, ¿verdad? Vamos a hacerle una atención aquí. Sin duda, tener un teniente coronel de caballería pues ayuda a recuperar esa tradición, pero no es nada forzado, no es nada que se esté buscando una percha, sino que la percha existe incluso en la historia con mayúsculas de la ciudad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares ha tenido unidades de caballería del ejército de tierra, del arma de caballería muy importantes, ha tenido a los Húsares de la Princesa, un lugar histórico de la ciudad como es la Plaza de San Diego, en pleno corazón de la ciudad, pues tiene un magnífico cuartel de caballería del siglo XIX donde mucha gente no lo conoce, pero la propia arquitectura indica que es un cuartel de caballería. La zona más alta abajo, donde estaban los animales, la zona de dormitorios de la tropa arriba. Eso ahora es un hervidero de vida, es la biblioteca central de la Universidad de Alcalá de Henares, donde muchísimos jóvenes están y algunos que tienen interés pues recuerdan ese pasado. Por lo tanto, históricamente Alcalá ha tenido una gran relación con el arma de caballería y es bueno también, una ciudad orgullosa de su historia, rememorarla, actualizarla. Y el próximo mayo, pues invitar a todo el mundo que nos esté viendo a que visiten la ciudad de Alcalá de Henares y vengan desde luego a ver este magnífico concurso. Uno de los que lo ha ganado por dos veces, ¿verdad, Kiki? Ha sido tú, ¿no? Bueno, tuve la suerte de ganar dos años el Gran Premio. La verdad es que he venido tantos que alguno tenía que tocar. Pero Alcalá, volvemos a lo que estábamos comentando, ha sido siempre uno de los concursos del calendario más importantes, un concurso fijo para los mejores jinetes de este país, por la época en que se celebraba, por el buen ambiente que tenía. Entonces yo creo que es una gran cosa para todos los hípicos, pues la recuperación de este concurso al nivel máximo, que es pues un 4 estrellas, y que esto pues va a hacer que volvamos todos los jinetes buenos y los nuevos que hay, por supuesto, a venir a Alcalá. Y además hemos visto que se han hecho mejoras en la hípica, todos recordamos la época primera y cómo ha ido evolucionando a mejor, o sea que hay un esfuerzo importante hecho por la propia hípica de Alcalá, que nos vamos a beneficiar todos, o sea que es una gran noticia para los jinetes que Alcalá vuelva a ser concurso referencia. ¿Hacia dónde vamos, alcalde? Tú hablabas de que tenemos elecciones, porque están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero bueno, salgas tú o salga quien salga. ¿Seguirá el ayuntamiento ayudando? Yo estoy convencido que cualquier alcalde, yo naturalmente, y más en un espacio militar, voy a pelear para seguir siendo alcalde. Claro. Toca. Pero estoy convencido que cualquier persona con una mentalidad abierta que quiera la ciudad, cualquiera de los candidatos de otros partidos, y les pongo cara porque nos conocemos,
creo que mantendrán este proyecto, porque es un proyecto bueno para la ciudad, no es un proyecto de un partido, de una bandera determinada, sino que es un proyecto muy interesante para la ciudad de Canarias. Tenemos referencias en deporte como el maratón, que ha funcionado muy bien estos años. Tenemos referencias en la cultura, el Don Juan, el Fiesta de Interés Turístico Nacional, la mayor representación de Don Juan al aire libre. Pues nichos como este son muy importantes. Ser un referente otra vez en la hípica, con un concurso de 4 estrellas, pues es el pie para ir a este tipo de concursos de referencia nacional en el futuro. Cualquier alcalde con 2 dedos de frente lo va a hacer. No hay nada más español que el ejército, ¿verdad? Así que, y de todos los españoles. Sí, el ejército es realmente una institución modélica que ha sabido adaptarse a lo que es un Estado democrático. Yo creo que es uno de los pilares institucionales más firmes que más seguridad nos da. También hay patriotismo en tener una seguridad social, una sanidad pública, una educación pública, pero evidentemente tener un ejército como el que tenemos es algo fundamental. Tenemos publicidad. Entonces, quiero recordar 3 cosas. 3 campos de golf. Golf Río Cerezo, en Burgos. Magnífico. Además, por cierto, una cocina extraordinaria con el mejor chuletón del mundo mundial. Golf Valdeluz, aquí al lado, en Guadalajara. También con una restauración increíble. Y La Bestia, Golf Cabanillas. Merece la pena que lo disfruten, que son capaces de no irse perdiendo 14 bolas. Volvemos, muchas gracias. Coaching Golf Radio. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.
Vamos, bienvenidos a la segunda parte. Recordarles una cosa, Guadalpimanus. ¿Os gusta Marbella? Mucho gusto. A mí también. Y además me gusta el Gran Hotel Guadalpimanus. Tres restaurantes. Jatame, la Brasería y la Trattoria del Mare, que además es el buque estrella porque se creó con dos hermanos que tenían tres estrellas Michelin. Merece la pena que vayáis. Voy a presentar a estos dos señores que ya han estado en anteriores programas. Juan Fernández de Mesa, que antes en privado me llamaba Javier porque se me ha olvidado. Muchas gracias. Y Kiko de la Llave. Jan Post y Avanza Eventos. Básicos en este concurso y en casi todos los concursos que hay en Madrid e incluso en España, diría yo. Estáis unidos. Contad un poco quién sois y qué es lo que hacéis. Tú estás por todas partes. Bueno, Avanza Eventos Hípicos es una empresa de organización de competición hípica. La verdad que cada vez vamos cogiendo más concursos. Nos gusta coger buenos concursos, como el de Alcalá de este año. Después del éxito impresionante que tuvo el concurso del año pasado, estamos muy agradecidos tanto al centro como a la empresa Jampov de que vuelvan a contar con Avanza para este concurso, que va a ser un concurso de cuatro estrellas, que es alta competición para la Real Federación Hípica Española. Y es un orgullo, la verdad, estar presentes en este concurso. Pues nada, la verdad es que el año pasado, cuando arrancamos con la idea de volver a retomar los concursos de Alcalá, desde el centro, Ángel Perdido, tanto como desde Jampov, la empresa concesionaria de la gestión ecuestre en la hípica de Alcalá, tuvimos clarísimo que tenemos que contar con una empresa como es Avanza Eventos, porque ya no solo son gente conocida para nosotros, sino que además pues tienen un currículum grande dentro del mundo de la organización de eventos deportivos a nivel, de eventos hípicos a nivel nacional. Hubo una época que Pablo sabe que en España pues, estamos todos en una crisis. Y bueno, en Madrid fueron ellos los... Hemos salido, pero bueno, pero fueron ellos los que apostaron fuerte por mantener los concursos y volver a retomar pues, la competición que estaba totalmente de capa caída. Y la experiencia con ellos el año pasado fue magnífica. Son los verdaderos profesionales. Se nota que somos amigos. No, que somos amigos, pero mira, es un placer mira. Y a todo el mundo se lo digo, además. El primer concurso que grabamos y el primer programa de épica lo hicimos aquí. Ah, sí. Y nosotros nos llevamos una grata impresión y yo ratifico todo lo que te está diciendo sobre tu organización y la tuya, porque tú estabas involucrado también en ello. Yo los conocía como jinete y a los concursos muy buenos, pero desde luego trabajar mano a mano con ellos ha sido magnífico. Sí, esto fue genial y la verdad es que nosotros hemos continuado precisamente por la grata impresión que nos llevamos en el primer torneo. Es un halago y esperamos este año estar por encima de las expectativas. Estoy seguro de ello. ¿Hacia dónde va Avanza Eventos? ¿Hacia dónde va Jampov? ¿Y hacia dónde va la Hípica de Alcalá? Que tú estás unido desde niño, lo contabas en la rueda de prensa. Yo a la Hípica de Alcalá le tengo un especial cariño porque aunque luego he estado trabajando en otros sitios relacionados con el mundo de la Hípica y no, pero bueno, al final la Hípica es un club, es mi casa. Y tú dices en la rueda de prensa que todavía recuerdas cuando iban a llegar los caballos al Alcalá otra vez, ¿no? Claro, bueno, una parte ya estaba el concurso que se hacía todos los años, hacía uno o dos concursos, era un B, cuentan que había una, yo no lo recuerdo, y era el evento del año en Alcalá, por lo menos estaban los aficionados a los caballos. Y luego un buen día, yo quería montar a caballo, pero en el depósito de sementales no podía montar por la edad que tenía 7 o 8 años. Y entonces, pues de repente, pues montaban aquí una escuela de equitación, una aula hípica, con 8 caballos, con un profesor que era militar, de puesto de sementales, bueno, ahí arrancamos. Y yo fui, pues cada vez, pues cogiendo más afición, mi padre montaba caballo, mi abuelo fue jinete militar, y poco a poco empezamos a seguir de concurso y a ir creciendo un poco pues, en este deporte y en la competición pues. Y para mí, pues llevar a día de hoy la escuela, pues es un orgullo, porque pues lo siento como muy mío, al final. Es que lo es, esa tradición la tienes desde tu abuelo, ¿no? Claro. Bueno, en Avanza nos gusta estar presentes en concursos de calidad y categoría. Y calidad y categoría no siempre significa el concurso más grande que se pueda correr. Nosotros estamos convencidos de que hay que dar un trato especial tanto a los jinetes como a los patrocinadores y al público. Y la verdad que nos gusta coger más... calidad, como decimos nosotros, que cantidad. Aún así, estamos presentes en 20 y pico concursos en el año, que son pues, la mitad de los fines de semana de todo el año.
Y nos gusta esforzarnos, la verdad, en atender a todos como se merecen, porque al final parece que no, pero los jinetes son una clave indispensable en el concurso. El público igual y los patrocinadores, sin ellos no podríamos hacer concursos de categoría, la verdad, no podrían hacerlo, ¿no? La verdad que fue un gustazo estar aquí porque todos se vuelcan, tú lo sabes, de manera impresionante con el concurso, ¿no? Alcalá de Henares creo que es el único sitio que viene gente, público, tanto del mundo ecuestre como de fuera del mundo ecuestre, ¿no? Es difícil en Madrid juntar tanto público no desconocido de la materia y que disfrute tanto del concurso, la verdad. Y eso pues es un orgullo para todos, ¿no? Así también puede haber patrocinadores y se van con una repercusión económica, que al final es lo que le interesa al patrocinador, ¿no? Claro, claro. Es evidente. ¿Cómo estamos de pie de tiempo, regidora? Todavía podemos seguir hablando. Ya sabéis que estamos pendientes de los temas de tiempo. Oye, lo que os contaba, ¿hacia dónde creéis que puede llegar este concurso? ¿Puede llegar a 5 estrellas? Bueno, verdaderamente este año ya se barajó hacer un concurso 5 estrellas. La calidad de jinetes y la cantidad de jinetes va a ser exactamente igual que un 5 estrellas. No va a tener ninguna diferencia. Concursos 5 estrellas solamente se están haciendo en España unos 2 o 3 concursos 5 estrellas, porque ya todos los comités organizadores, cuando deciden hacer un 5 estrellas, se vuelcan más en un concurso internacional más que en un 5 estrellas. En la rueda de prensa ya os comentaba que el concurso de Alcalá de Henares, tanto por la altura de sus obstáculos, que se va a saltar unos obstáculos a una altura de 1,45 m, como por la dificultad técnica de los recorridos, es semejante a un concurso internacional. También por el nivel de los participantes, porque los participantes que saltan una altura de 1,45 es la altura que están corriendo en un concurso internacional. Este año se apostó por hacer un concurso nacional de 4 estrellas, porque ya era un salto bastante importante de un 2 estrellas del año pasado a lanzarnos a un 4 estrellas de este año. Alcalá puede absorberlo todo, la verdad. Antiguamente se hacía un concurso de categoría A, que es lo que equivale a un 5 estrellas, pero no sabemos si el día de mañana iremos más a un internacional de categoría 2, 3 estrellas o a un concurso 5 estrellas. La verdad, depende un poco de la demanda de jinetes que tengamos, porque nos consta que hay jinetes de Francia y de Portugal que quieren venir a la pista de Alcalá a saltar, más aún cuando la semana siguiente hay un concurso internacional. Entonces, bueno, todo se verá de cara al año que viene si iremos al nivel internacional o nos mantendremos en el nacional. Yo creo que además una cosa buena que tiene la ciudad de Alcalá es que, siendo una ciudad que pertenece a la Comunidad de Madrid, Alcalá es una ciudad muy autónoma y hay mucha empresa, mucha gente que es muy alcalaína, y al final con este tipo de eventos se vuelcan tanto empresas a la hora de patrocinadores, como el año pasado que tuvimos bastantes patrocinadores. Este año también apunta que vamos a tener patrocinadores importantes, más fuertes de Alcalá, y luego pues el público lo recuerda. El público recuerda aquella época en la que venían a hacer las apuestas, a que era el gran evento de la ciudad de Alcalá, no, ya no solamente típicamente hablando, sino a nivel deportivo. Vengan a este evento, 10, 11 y 12 de mayo, les va a merecer la pena. Nosotros estaremos aquí, todos, ¿verdad? Y yo recordar una cosa más. Antequera Golf, pues lo comentaba, el grupo Antequera, en Antequera, tiene un magnífico campo de golf que ustedes van a ver mucho, mucho, mucho en estos programas, porque vamos a hacer un programa allí, todos los meses. Y también dos hoteles, el Hotel Antequera y el Hotel Convento de la Madalena. Y nos vamos porque no tenemos más tiempo. Volvemos ahora enseguida. Juan, muchas gracias. Rico, gracias. Muchas gracias. Volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza.
El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Teniente de alcalde, con su permiso iniciamos esta presentación. Bueno, permítame que me presente. Soy el teniente coronel Ángel Cerrido Gastesi, director gerente del Centro Deportivo Sociocultural Militar Alcalá, perteneciente a la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra. Nos hemos reunido aquí para realizar la presentación del concurso hípico nacional categoría 4 estrellas Alcalá de Henares, dentro del cual se disputará el gran premio del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá. El concurso se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de mayo del 2019 y gracias al esfuerzo, apoyos recibidos y colaboración de todos, pues esperamos que sea una de las competiciones más importantes ya no solo en la ciudad de Alcalá de Henares, sino en toda la comunidad autónoma de Madrid. En primer lugar, voy a ceder la palabra al teniente coronel Juan Padura Iñiguez, de la Subdirección de Centros de la Dirección de Asistencia Personal, que es el organismo del cual depende este centro deportivo. Muchas gracias, buenos días a todos. Como ha dicho el teniente coronel Terrido, soy teniente coronel Padura, estoy destinado en la Dirección de Asistencia Personal del Ejército de Tierra, que es la que dirige, entre otras instalaciones, los centros deportivos militares, del cual pues, Ángel es el director del Centro Deportivo Alcalá. Como ven, yo también soy de caballería, aunque en absoluto soy tan buen teniente como Ángel Cerrido. Recuerdo en el año 91, cuando salí teniente, que en casi todas las academias y los regimientos de caballería había instalaciones para practicar de este deporte. Esta oferta dentro del ejército se completaba con las obras hípicas que había en la mayoría de los centros deportivos.
Actualmente este no es la situación, se ha visto bastante reducido y solamente queda una bola hípica en la Real General Militar y las cinco de nuestros cinco centros deportivos. Por eso para nosotros es tan importante mantener y apoyar este tipo de competiciones y concursos. Para nosotros la práctica de la equitación como militares es muy importante fomentarla y apoyarla, especialmente para los más jóvenes y los usuarios de nuestros centros deportivos. La equitación tiene, entre otras ventajas y virtudes para los jóvenes, aspectos como favorece tratar y comprender mejor a los animales, hace sentir una relación especial entre el jinete y el caballo y desarrolla la virtud, en mi punto de vista personal, especial de la compasión y empatía hacia el resto de los animales. Los centros deportivos, aparte de servir para actividades de las unidades militares en su aspecto de preparación físico y instrucción militar, están muy orientados a la práctica y a fomentar todo tipo de deportes, pero es especialmente el deporte de la equitación en aquellos centros deportivos donde se puede practicar los que los distingue del resto de los 18 que dependen de la IAP. Estos cinco centros deportivos, entre los que se incluye Alcalá, se puede considerar que son como nuestras pequeñas joyas dentro de nuestra dirección. Por último, quería resaltar la importancia que tiene para nosotros el apoyo y la presencia del señor alcalde de esta ilustre ciudad, y queremos agradecerle enormemente su presencia y apoyo para que finalmente este concurso tan importante y tan relevante se pueda realizar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al teniente Buenaventura. Este concurso que vamos a disputar es un concurso de los que se denominan de alta competición, al cual van a asistir los jinetes de más importancia y nivel y calidad de toda España. Incluso vamos a contar con presencia de jinetes extranjeros. Buenos días a todos. Soy Pedro Gallardo Buena, como ha dicho el teniente con el ángel perdido. Soy director de la empresa Yampo, que es la empresa concesionaria para la gestión del aula hípica del Centro Deportivo Cultural Militar Alcalá, tradicionalmente y de forma afectiva conocida como la hípica de Alcalá. La hípica de Alcalá tiene una larga tradición en cuanto a concursos se refiere. De hecho, la pista de hierba, pista de competición, y la pista de ensayo, pista de arena, es una pista que data de mediados del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. No obstante, en la hípica de Alcalá, aunque se hacían concursos, el aula hípica como tal comienza en el año 1991. Yo todavía recuerdo el día que me dijeron que iba a llegar caballos a la hípica y empecé a montar. Se construyó inicialmente un patio de 8 boxes y en la actualidad contamos con 40 boxes, además de la pista de hierba y pista de concurso, y pista de ensayo, una pista de escuela, una pista de iniciación y una pista de ponis para los cotidianos, para el cuerpo en general. Jambuf tiene dos líneas fundamentales de actuación. Por una parte es la gestión de la explotación ganadera y cuidado de los caballos que se encuentran en ella, así como caballos de escuela y caballos de pupilaje, que son caballos de particulares. Y por otra parte, la organización de la gestión de la escuela. Contamos con 14 caballos de escuela y 4 ponis que hemos incorporado este año debido a la demanda de niños pequeños que quieren empezar a montar. Y bueno, la verdad es que es una actividad que no habíamos realizado hasta ahora y está funcionando bastante bien. De iniciación hasta algunos están iniciados en la competición. De los cuales 12 son niños que han empezado a montar en pony. Además, de forma trimestral, organizamos concursos sociales que invitamos a escuelas de la zona de Alcalá para que los niños un poco vean su evolución y además se relacionen con otros niños que comparten la misma afición. Desde Yampo creemos que es muy importante fomentar el deporte de base, que cada vez los niños tienen más tendencias sedentarias que luego en la adolescencia pues se quedan ahí marcadas y no tienen afición hacia el deporte y cuesta mucho cambiarlo. Entonces creemos que es fundamental generar hábitos saludables en edades tempranas. Pero además, la hípica, la equitación,
Es un deporte que está muy ligado al medio ambiente, ya que a diferencia de otros deportes se practica con caballo, con animal, que aporta a los niños aspectos fundamentales como pueden ser responsabilidad, confianza, seguridad en uno mismo, paciencia, respeto al medio ambiente y a los animales. Por otra parte, me gustaría recalcar que siempre se estudia la hípica como un deporte elitista y caro. A día de hoy, la práctica de equitación de base es asequible, yo creo que para todos los bolsillos, ya que con los 50 euros al mes puedes montar 4 clases a la semana en muchísimas escuelas, una gran oferta. Y luego quería decir que para mí es un privilegio formar parte de este equipo, ya que yo he crecido como cliente en la hípica mitad acá, y recuerdo con impaciencia cuando era pequeño y esperaba que llegase cada edición del concurso hípico, que era todo un acontecimiento para la ciudad de Alcalá. Venían los mejores gigantes y amazonas de toda España, que además aprovechaban la pista de hierba, la pista verde, como decimos, en el lote ecuestre, para preparar el concurso internacional de Madrid, que solía ser la semana siguiente. Y ya por último decir que la hípica, la competición hípica ecuestre, es el único deporte en el que gigantes y amazonas compiten en igualdad de condiciones, al igual que las yeguas y los caballos que también compiten bajo el mismo baremo. Y bueno, es un deporte que es un aspecto que me parece importante recalcar, ¿no? Y nada más, bueno, agradecer al Ayuntamiento el apoyo que nos está dando en la realización del concurso, que yo creo que además del impacto económico que va a suponer para la ciudad, yo creo que era un buen momento para poder posicionar otra vez al Alcalá en el panorama hípico nacional. Muchas gracias. Hemos querido buscar la excelencia organizativa. Creo que si sea el nivel de competición que sea, si no se busca hacerlo prácticamente perfecto, todo tipo de gestión, de organización, de coordinación entre todos los diversos componentes de la competición, al final no logramos el éxito de que la gente venga enganchada al siguiente año como estamos haciendo. Para ello hemos contado desde el principio del año pasado con el importante apoyo de una empresa, que es la empresa Avanza Eventos, que tiene una gran experiencia en el sector, que organiza un montón de competiciones hípicas y que para nosotros es una seguridad contar con ellos. Entonces le cedo la palabra y el micrófono también a Juan Fernández de Mesa. Buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia. En Avanza Eventos Hípicos nos sentimos muy orgullosos de formar parte del equipo de este concurso de salto nacional de categoría 4 estrellas que va a disputarse en la ciudad de Alcalá de Henares. Después del grandísimo éxito del concurso del año pasado, traer un 4 estrellas a Alcalá es todo un hito. La categoría 4 estrellas está considerada por la Real Federación Hípica Española como alta competición. Esta alta competición nos permitirá disfrutar de un evento deportísimo, deportivo de altísimo nivel, ya que la altura de los obstáculos de 1,45 m y las dificultades técnicas de los recorridos son semejantes a los concursos de categoría internacional. Prueba de ello es que en la Comunidad de Madrid solo se disputan 4 concursos de la categoría de este 4 estrellas a lo largo de todo el año. Esperamos contar con una participación de alrededor de 180 caballos con binomios de primer nivel deportivo, ya que además de tratarse de una competición de altísimo nivel, la semana siguiente se correrá un concurso internacional en la Comunidad de Madrid, también en pista verde. Por ello, es muy probable que muchos jinetes que vayan a asistir a dicho concurso estén presentes en Alcalá, pues es la ocasión perfecta para poner a prueba sus caballos en una pista de hierba. De hecho, estamos convencidos de que es probable que más de un jinete olímpico venga a saltar al concurso de Alcalá. Además, el 4 estrellas que va a celebrarse en Alcalá de Henares supone un importante evento en la zona con un fuerte impacto económico en la misma. Se prevé una alta ocupación hotelera, no solo por parte de los jinetes, sino también por sus acompañantes. Asimismo, se espera contar con una gran afluencia de público que aproveche la oportunidad no solo para disfrutar del concurso, sino también para visitar la histórica ciudad de Alcalá de Henares. Este evento deportivo, por su categoría y particularidad al tratarse de un concurso en pista verde, por el nivel de sus participantes y su cercanía al núcleo urbano, estamos seguros de que gozará de enorme repercusión, tanto a nivel nacional como internacional, que permitirá a España y a todo el mundo ecuestre descubrir y reencontrarse con Alcalá de Henares. Muchas gracias, sobre todo al centro, por haber contado otro año con la colaboración de Avanza y al Ayuntamiento por todo el apoyo que está prestando incondicional.
Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Muchas gracias, Juan. Hay una persona que se encuentra entre nosotros al que yo le tengo un especial cariño y al que antes de nada, antes incluso de presentarle, quiero agradecerle la rápida respuesta afirmativa que dio al llamamiento que le hice. Se trata de Juan Antonio David Guzmán. Juan Antonio David Guzmán es un jinete profesional que en dos ocasiones ganó el Gran Premio de la ciudad de Alcalá. Ha llovido ya un poco, porque estas dos ocasiones en las que la ganó fue en el año 1979 montando a Gran Villas y en 1987 montando a Montot, a un mítico caballo. No descarto que este año esté corriendo con nosotros de nuevo, porque Juan Antonio sigue en plena forma. Juan Antonio, luego, su trayectoria deportiva es loable, y voy a hacer una pequeña reseña, pero vamos, Juan Antonio participó ya en las Olimpiadas de Sydney del año 2000, como jinete olímpico representante del equipo español, y participó en un no menos importante concurso paralelo que se hizo cuando la Olimpiada de Moscú del 80, debido al boicot que se produjo en una serie de deportes, se hizo una competición deportiva paralela en Rotterdam, y Juan Antonio tuvo una magnífica representación con el equipo español en dicha Olimpiada. Él ha representado en 48 ocasiones, nada más ni nada menos, en Copas de Naciones, que serían, por hacer un símil, las veces que un jugador de fútbol fuera internacional con la selección absoluta, pues él en 48 ocasiones ha participado en Copas de Naciones representando al equipo nacional español. Entonces, para mí un placer y de verdad te reitero las gracias, Juan Antonio, de que estéis hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Es un honor para mí también estar aquí, porque Alcalá de Henares ha sido uno de los concursos de toda la vida. Llevo más de 45 años viviendo a Alcalá. Entonces, pues eso, es una satisfacción poder
Pues nada, contar algunas características simplemente de nuestra vida aquí viniendo a Alcalá como concurso, uno de los clásicos del calendario nacional, concurso muy importante porque ya se ha dicho antes, era el concurso justo antes del concurso importante, grande de Madrid, internacional, en la pista verde, que era como un sitio obligado para todos los que íbamos a correr en Madrid, pues venir a Alcalá. Los mejores jinetes de España siempre venían aquí. Y luego Alcalá pues supo crear un ambiente estupendo, el concurso pues fue, como siempre he dicho, un clásico. Teníamos grandes, recordamos grandes detalles del propio concurso, teníamos unas entregas de premio estupendas los últimos días con vino, todo el mundo se quedaba porque era también una de estas características del concurso. Y es muy importante para nosotros, yo creo, para la Liga Nacional, que Alcalá se recupere, sobre todo en este grado de importancia, ya se recuperó el año pasado con un concurso importante, pero ya dando esta categoría de 4 estrellas, pues creo que lo relanza a nivel máximo, a nivel nacional, y como decía, pues va a traer otra vez a los mejores jinetes. Y María Oliva, es un honor poder decirlo, y desde luego sí puedo participar, pero el éxito seguro que va a estar asegurado con este magnífico concurso. Muchas gracias. Gracias a ti. Si reitero el agradecimiento al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ya no es solamente por el apoyo que nos da en este concurso hípico, sino es desde, por lo menos desde que yo estoy aquí y tengo la constancia de que con anteriores directores también ocurrió lo mismo, del Ayuntamiento, el apoyo que nos ha dado siempre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ilustrísimo señor Alberto Blázquez Sánchez, segundo teniente alcalde y concejal de Régimen Interior, Urbanismo y Deportes del Ayuntamiento de Alcalá, tomará la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es recíproco, teniente coronel Ángel Cerrido, el trabajo que hemos realizado desde la Consejería de Deportes conjuntamente pues, contigo, con los representantes de las dos empresas que nos acompañan, que son los gestores y los que llevan además la escuela de hípica aquí en la hípica militar. Y de verdad que es un placer porque todo lo que suponga recuperar pruebas y promocionar el deporte en Alcalá, pues es nuestro objetivo, para eso nos dedicamos desde el Ayuntamiento, y el realizar pruebas de este nivel, donde se conjuga la alta competición con el campeonato que tendremos el domingo, con la promoción también en las diferentes categorías, y que sirva pues, para difundir la hípica y en nuestra ciudad, pues es fundamental para nosotros, ¿no? Yo creo que recuperar este tipo de pruebas, y además con un marcado carácter nacional y esperemos que en un futuro incluso internacional, es lo que nos marca como ciudad, unir lo que es cultura, turismo y en este caso deporte. Un gran fin de semana donde muchísimos vecinos, vecinas de la ciudad disfrutarán, pero sobre todo también muchísima gente de fuera de Alcalá pues vendrá a visitar la ciudad, hacer deporte en esta ciudad, porque yo creo que para nosotros es nuestra línea y nuestro objetivo claro. Así que sin más, bueno, pues agradeceros todas las facilidades que nos habéis dado para poder implantar esta prueba aquí, y que evidentemente esta prueba viene para quedarse, independientemente de lo que suceda en la próxima legislatura, pero estas pruebas tienen que quedarse en la ciudad, y yo creo que seguro que se quedarán y seguiremos trabajando los que estemos, pues en desarrollar que estas pruebas y esta competición sea por lo menos de 4 estrellas, y si somos posible y somos capaces en un futuro pues de aumentar el nivel. Así que muchas gracias, Ángel, en primera persona, y a todos los que nos acompañáis, y a nuestro jinete olímpico por venir aquí a hacer mucho más grande esta prueba. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Alberto. Y ya para cerrar este acto, el excelentísimo señor alcalde, don Javier Rodríguez Palacios, tomará la palabra. Pues en primer lugar agradecer siempre el buen trato, el cariño que desde la Hípica Militar tenéis con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y con nosotros personalmente. También agradecer la labor que hacéis de difusión de un deporte que, como se ha dicho aquí, tiene unas reminiscencias como de élites, cuando ya no es cierto, cuando es un deporte asequible, un deporte como otros en la ciudad que promovemos y que además en este caso tiene unos valores adicionales como es el respeto a los animales, el trabajar con seres vivos, el esfuerzo no solo del jinete sino también
del animal y el educar en valores a nuestra gente joven, que desde luego muchas veces ha perdido ese contacto que antes teníamos, cuando estábamos mucho más vinculados al mundo rural, a la naturaleza, y ahora tenemos pues un mundo urbanita que a veces olvida de dónde vienen los alimentos o que los animales reales y no virtuales pues son verdaderamente seres vivos con sentimientos. Por lo tanto, un deporte al que hay que apoyar, y es la primera cosa que quería resaltar, el apoyo, una vez más, a un deporte en la ciudad, especialmente dedicados a los deportes que en algún momento son minoritarios, porque no por ser minoritarios dejan de ser importantes en cuanto a los valores que transmiten. Esa ha sido una constante a lo largo de estos años. En segundo lugar, el impacto económico. Estamos hablando de que en Alcalá de Henares queremos abrir ventanas de oportunidad para que nos conozcan. Tenemos una ventana gigantesca que es nuestro patrimonio histórico. Tenemos nuestra agenda cultural muy potente que atrae mucho al turismo. También tenemos una agenda deportiva muy potente, como por ejemplo con la maratón, que atrae gente de muchos lugares de este país, de esta comunidad autónoma, Alcalá de Henares. Gentes, como se ha dicho aquí, que luego traen a sus familias, a sus compañeros y que terminan gastando dinero en la ciudad, por lo tanto, invirtiendo en la ciudad, por lo tanto, un impacto económico positivo. Este concurso tiene un gran impacto económico y tiene un gran impacto también de visualización de Alcalá de Henares. Es una nueva ventana de oportunidad para que la ciudad de Alcalá de Henares sea contemplada por los amantes de la hípica y sea saboreada, sea disfrutada por las personas que vengan a esta competición. Hablamos de 180 caballos al día de hoy, hablamos de jinetes, hablamos de los propietarios de los caballos, hablamos de los amantes de la hípica que van a estar durante ese fin de semana en Alcalá de Henares haciendo el epicentro, desde luego, de la Comunidad de Madrid y el epicentro incluso nacional por las fechas en las que con mucha habilidad y con mucho cariño se han programado, porque aquí también tenemos la ayuda de grandes profesionales como es la empresa Avanza Eventos, como es la empresa aquí local y que lleva la hípica, como es Jan Hof, que al final están pensando además en cómo encajarlo en ese calendario para que tenga ese impacto. Por lo tanto, un deporte, un impacto económico, y yo quisiera terminar también poniendo de relieve la historia con mayúsculas. Alcalá de Henares es una ciudad que siempre mira hacia su historia con mucho orgullo. Y el arma de caballería ha tenido una gran presencia en esta ciudad. Los cuarteles de la Plaza de San Diego, para quien conozca un poco la historia de la ciudad, son cuarteles de caballería, donde hubieron unidades muy importantes, como los húsares de la Princesa, donde vemos fotos del siglo XIX, de principios del siglo XX, de cómo salían escuadrones enteros desde esas puertas para luego ir a sus campos de prácticas, donde realmente la historia de la caballería, del ejército español, ha tenido una gran presencia. La última de ellas, en ese primer depósito de sementales, que estaba situado en el antiguo convento de mercenarios, donde se criaban pues, los mejores caballos, precisamente para dotar de unos buenos animales a todo el arma de caballería. Por lo tanto, hablamos de una historia del ejército de tierra, de una historia del arma de caballería muy ligado a Alcalá de Henares. Y somos amantes de nuestra historia y, por lo tanto, sirve también para recordar ese pasado que teníamos con el ejército español. Y en la letra pequeña de la historia, no en la historia en mayúsculas que acabo de relatar, pues la historia también de este centro, que tuvo una gran tradición, que muchos alcalainos lo recordamos de nuestra infancia, pues esas jornadas en las que se hacía el concurso de saltos, en las que se vivía algo especial y que estamos convencidos que se tiene que ir reviviendo año tras año. Esto ha venido para quedarse. Esto ha venido con toda la justicia del mundo, como reivindicación de un deporte, como reivindicación de una historia, como reivindicación de una ligazón con la ciudad de Alcalá de Henares que tiene que continuar y que tiene que volver a ser, en esa historia que escribimos día a día, pues un recuerdo y una actualización de ese pasado en el cual el centro hípico militar era importante para la ciudad y lo tiene que ser, como lo es ahora, pero aún más en el futuro. Así que de verdad, muchísimas gracias por ese esfuerzo que habéis hecho y por esa ligazón cada vez mayor que tenéis con la sociedad civil. Es un ejército abierto a los civiles, un ejército que cumple con las misiones que se le encomiendan desde los gobiernos, un ejército modélico en una transición democrática y que desde luego es, yo creo, un ejemplo para muchos jóvenes y para muchas personas de este país, cómo está funcionando el ejército y cómo se relaciona con los. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf.
entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100233. Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer?
¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.